Bueno, ahora vamos a hablar de los vecinos que están siendo trasladados del ex Corsódromo a otras partes de la ciudad de Río Cuarto. Están siendo relocalizados en un trabajo que viene haciendo la Subsecretaría de Hábitat ya desde hace un tiempo, desde hace un par de años tengo entendido, pero hace un mes empezó concretamente el traslado y la recuperación de estos terrenos que han sido ocupados ilegalmente. Pablo Berté es el subsecretario de Hábitat, con él estamos en diálogo para comentar de esta situación. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día a todos, el gusto de hablar con ustedes. Bueno, te escucho muy lejos, a ver si podemos ajustar ahí el sonido, para hablar de este ordenamiento urbano que empezó hace ya un tiempo. Contanos cómo es el proceso, cómo es el trato con los vecinos, cómo son los acuerdos. ¿Me escuchás un poquito mejor ahora? Ahora sí. Gracias. Excelente. Bueno, empezamos hace casi 2 años con las primeras comunicaciones con los vecinos, estableciendo los primeros acercamientos, de forma tal de ir marcando las pautas de lo que fue a posterior un convenio que firmamos durante el año pasado y que sí nos dio nos dio la posibilidad de realizar el primer paso a los efectos de empezar a pensar esta relocalización en términos técnicos, en términos presupuestarios, sabiendo que ya con ese año previo de trabajo habíamos logrado avanzar con los vecinos en un montón de acuerdos, en un montón de puntos comunes que consistían en los espacios físicos en donde se iban a relocalizar, los montos que iban a pagar por la relocalización, las tasas de actualización que iban a tener esos montos, los metros cuadrados de las unidades y, bueno, y las condiciones para entregarle la posesión irregular que tenían al municipio y proceder en simultáneo cuando se finalizan las unidades habitacionales al derrumbe de cada uno de los espacios en el perímetro ocupado. Que ya se comenzó con el derrumbe, ¿no? Nosotros comenzamos hace unos 30 días con el derrumbe, en una primera instancia, 10 unidades. Durante la semana pasada avanzamos con el derrumbe de 4 unidades habitacionales más, quedando un remanente de 17, con el que vamos a comenzar en un plazo de aproximadamente 20 días hábiles que se justifican en finalizar las unidades habitacionales que hoy están en proceso de ejecución y que, bueno, una vez finalizadas, precisamente da lugar al comienzo del traslado y en simultáneo al derrumbe, en un esquema de trabajo o en un protocolo de trabajo que tiene como fundamento que no se ocupe nuevamente el perímetro con motivo de la relocalización y no se ocupe tampoco irregularmente las unidades habitacionales ya regularizadas que construimos como parte del convenio con esa familia. O sea, para repasar, Pablo, son 14 las viviendas que han sido derrumbadas, se han acordado con los vecinos, que han sido trasladados. ¿A qué sectores de la ciudad? El primer sector, cuya relocalización ya ha finalizado, está en las inmediaciones de Castelli 2, cerca de Unión de los Argentinos y en algunos otros lotes también aledaños, pero estamos hablando de un perímetro contiguo. Y la segunda parte de la relocalización, que es la que te contaba que va a comenzar en apenas 20, 25 días hábiles, está ubicada en la manzana 205 del barrio Alberto. Que son estas 17 familias, seguramente casas, que todavía faltan de ser relocalizadas. Y ha sido de común acuerdo, seguramente ha sido ardua la negociación. ¿Cómo han trabajado el tema, ¿no? Primero, bueno, la ocupación ilegal de terrenos fiscales, ¿no? ¿Cómo hacen comprender esa situación? Y después, el hecho de que quieran trasladarse a otros puntos que son bastante distantes de donde están habitando actualmente. Sí, los procesos de negociación son arduos. A mí me gustaría contestarte en dos partes. La primera, la negociación en sí misma pasa por un montón de instancias. Y en eso también reconocer el equipo de trabajo que tiene el área social de la Subsecretaría de Hábitat, que es un equipo que tiene experiencia en el área de desarrollo social, que me acompañó durante muchos años y que ha sido fundamental para llegar a buen puerto en estos acuerdos. Primero se vive en momentos de tensión, después uno va estableciendo una relación de calidad laboral con el vecino, que nosotros con nuestra responsabilidad política
de ejecutar políticas públicas en favor de la generalidad de los vecinos de Río Cuarto. Bueno, y ellos también, inmersos en una situación que no es la única, no es la única que vivimos en la ciudad de Río Cuarto en términos de asentamientos irregulares, que no es la única ciudad que lo vive en el país. Hoy todas las ciudades medianas, medianas grandes y grandes del país tienen serios problemas con las ocupaciones irregulares, que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos desde hace muchísimo tiempo, con cuestiones culturales también, sin duda tiene que ver con eso, con la posibilidad de acceder al crédito. Argentina lleva probablemente más de una década o casi dos décadas, para ser más preciso, con un acceso al crédito absolutamente restringido, sobre todo para aquellos quienes no tienen ninguna base para ir a solicitarlo. Y bueno, y esto ha conformado este cóctel que se ha transformado en un problema muy importante para los gobiernos. En algunos casos hemos analizado para asentamientos absolutamente constituidos que no perturban la trama urbana de una manera importante. Hemos avanzado con la urbanización, como bien vos lo sabés, hemos hablado de este tema, lo hemos hecho en Barrio San Martín, lo estamos haciendo en Delicias. Ya estamos a punto de finalizar la obra en Los Cativos, solo falta la conexión domiciliaria de energía eléctrica. Y en otros casos, donde la trama de la ciudad se ve absolutamente interrumpida por el asentamiento irregular, todavía apelamos a parámetros, que son a modalidades que son tal vez más viejas en el tiempo, pero que son necesarias en algunos casos, como son las relocalizaciones. En este caso, el perímetro Corsódromo entra en ese análisis. Y proyectamos en ese lugar un espacio de uso para todos los vecinos que tenga muchísimo que ver con este recorrido del río que nosotros nos acostumbramos fácil como vecinos a las obras que hace el gobierno de la ciudad, pero recordemos lo que era hace 10 años el río de Río Cuarto. Ay, lo que era hoy, y el intendente Guillermo Díaz tiene un proyecto en mente. Tiene un proyecto que tiene que ver con la ciudad mirando de cara al río y que este era un punto estratégico sobre el cual teníamos que avanzar. Pablo, y bueno, va a ser parte del Parque de las Costas. Estos 7 kilómetros de recuperación de las costas, ¿va a ser parquización o se va a construir algo ahí? ¿Qué planificación hay en ese sector? Miren, nosotros tenemos hoy en mente dos proyectos, pero uno prevalece sobre el otro. Es una idea que tiene Guillermo de Rivas desde el momento que asumimos. No llegamos a plantearlo en campaña porque surgió después, pero ya lo va a presentar oportunamente el intendente si llegamos a buen puerto, porque es algo realmente muy atractivo y es un proyecto esencialmente de él, que lo pensó y que nos va a pedir seguramente a nosotros que lo ejecutemos. Pero que requiere de construcción, no es de parquización nomás, sino que va a haber algo ahí, digo, una inversión del municipio. Dale, contame algo. Absolutamente prohibido. No, bueno, más allá de eso, volver al tema, ¿no? De acá en el medio hay gente y hay todo un proceso humano en el medio de lo que es cambiar la forma de vivir, cambiar el lugar donde vivir, más allá de lo que se haga después en ese lugar. Quería preguntarte por las casas de estas personas, porque van a pagar esta vivienda que en un principio es pequeña, pero que después van a poder ampliar, ¿no? ¿Es así? Así es. Quiero ser muy específico en esto. Los vecinos pagan un monto, tanto por el terreno como por la vivienda edificada. Unificamos los criterios porque, en definitiva, aquel que paga es uno solo. Entonces, pensamos que era más sencillo que el monto a pagar sea de una sola cosa también. Se paga valor subsidiado cada una de esas casas. Esto también es importante que lo sepan los vecinos. Sí. Hemos acompañado como parte de la negociación en su momento, ya hace casi un año, los contratos han sido firmados, variables de actualización según la inflación, que no pueden superar esas variables de actualización un 80% anual. Esto quiere decir que superado el 80% anual el municipio que absorbe. Hoy, con la situación en la que nos encontramos en términos inflacionarios, nos damos cuenta que es una muy buena decisión, porque los índices muestran que difícilmente lleguemos a ese porcentaje. Y bueno, y es un compromiso también para generar cuidado de la vivienda, para generar sentido de la propiedad,
Los vecinos saben que el asentamiento puede ser geográficamente más cómodo, pero que la vivienda formalizada es algo que le pueden dejar a sus hijos, es algo sobre lo cual pueden soñar, pueden planificar y pueden trabajar. Y fue una parte importante de la negociación. Los metros cuadrados de las casas son absolutamente razonables. Van desde los 36 metros cuadrados en adelante. No recuerdo que tengamos unidades habitacionales con más de 2 habitaciones, que tenían que ver, por supuesto, con las condiciones de hacinamiento de algunas familias en particular cuyos integrantes superaban los 5 miembros. Bueno, ¿y esta cuota subsidiada de qué valor sería aproximadamente? Soy honesto, no lo tengo ahora, pero el contrato lo firma el gobierno de la ciudad de Río Cuarto con los vecinos. Si bien la información entiendo que es pública y se publica, no me parece que esté en mí decirlo. Bueno, entonces, aproximadamente, ¿en cuántos días comienza el resto de la del traslado de la gente ahí en el ex corsódromo? Siempre la construcción y el avance de la obra tiene que ver con cuestiones climáticas y sí, de otra índole, pero aproximadamente en 25 días hábiles deberíamos estar comenzando con la relocalización de la última parte del centro. Y después que pase eso, sería el anuncio de lo que se va a realizar en esa zona. Sí, eso lo va a disponer Guillermo. Está en tratativas con el gobierno de la provincia de Córdoba, que nos acompañe, con el que somos un solo equipo y nos acompaña en todo y cada uno de los proyectos que tenemos para mejorarle la vida a los vecinos de Río Cuarto. Finalmente, Pablo, ¿hay gente o vecinos de otros sectores, de otros barrios que han alzado la voz, a lo mejor por considerar que en el ex corsódromo estos vecinos que han ocupado estos terrenos ilegalmente hoy tienen ventajas para tener su vivienda propia con respecto a otros vecinos en otra situación, en otros barrios de la ciudad? Es una problemática. Nosotros, en realidad yo, trato de explicarle a los vecinos que nosotros no hicimos acá un proyecto de viviendas. Nosotros avanzamos con la recuperación de un espacio público estratégico como política de Estado, y que eso sí tiene un costo, que son tratar de construir unidades habitacionales lo más escuetas en metros cuadrados posibles, para que esa familia tenga un lugar donde relocalizarse. Y pongo esto sobre el tapete: si lo quisiésemos hacer compulsivamente por vía judicial, la justicia también nos pediría que elaboremos un plan estratégico para que esas familias, y sobre todo los chicos, no se queden sin un techo. Es un costo pagar. Uno está al tanto de que el vecino que está esperando puede considerar que no es justo, y de hecho tiene razón, pero que vamos a seguir trabajando en los problemas de ellos también, como lo hemos hecho con el acceso al suelo en el loteo Colombres, como lo hemos hecho con el acceso al suelo en el loteo Bustos, y como lo vamos a seguir haciendo en esta etapa, porque el intendente de Rivas se comprometió a entregar 300 lotes como primera parte del programa que anunció en la gestión, cuestión sobre la que estamos trabajando, que también implica un esfuerzo colectivo de todos los vecinos de Río Cuarto a través del gobierno de la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, esto es una recuperación del espacio público, claro, y es absolutamente prioritario, porque mientras más tiempo se espera, más tiempo crece y en más costoso se transforma para el gobierno de la ciudad. El subsecretario de Hábitat, Pablo Berteo, en diálogo con Punta La M. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Hacemos pausa en Punta La M y ya continuamos con más.